Las cámaras de turismo y de comercio, además de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, entregaron todo lo necesario para habilitar las tres salas del viejo Hospital Atlántida, en donde habrá un nuevo triaje, toma de muestras y la sala de estabilización de pacientes con COVID. En comunicaciones que ha estado teniendo o se han estado sosteniendo con, en este caso con la Canatur y con las otras cámaras, a nivel privado ya se está recibiendo apoyo para este proyecto de reacondicionamiento y rehabilitación o puesta en funcionamiento de la antigua sala de emergencia en el viejo Hospital Atlántida, ahora Metropolitana de Salud. En ese sentido, pues el día de hoy se han recibido ya lo que son puertas, algunas láminas de tabla yeso, hay una cuadrilla contratada por la cámara, por estas cámaras. Y de igual forma está el personal municipal trabajando ya con estos materiales, también hay que decirlo, ¿verdad? Se espera que en esta semana se habiliten las salas para que haya más espacio de atención a los pacientes que lleguen al viejo Hospital Atlántida. Bueno, hasta ahorita, platicando con los maestros y estar viendo todo eso, esperamos que en esta semana, Esteba, posiblemente antes del viernes, si fue todo pues nos saliera bien, pero eso estamos hablando, Víctor Hugo, que solo es el acondicionamiento de lo que es el área. Así como lo dijo Amaya, las cámaras tienen en Copeco y todo eso, pero falta la otra parte del equipo, que son los tanques de oxígeno, los manómetros. Las autoridades de salud, así como también de SINAGER, esperan que la población continúe brindando el apoyo para seguir la habilitación de más salas. Ya hay una logística que tiene en custodia lo que es la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, el tema de las camas, algún mobiliario, y esto está en lo que es el almacén de aquí de la Oficina Regional 1, esperando a que la instalación quede debidamente acondicionada, con los requerimientos mínimos, o sea, con la parte eléctrica, la parte hidrosanitaria, y una vez ya teniendo en su totalidad la parte de infraestructura, poder trasladar estos insumos para ya poder habilitar esta instalación, visto en el aspecto de que la actual sala de COVID en el Hospital Atlántida ya está llegando a su capacidad límite de ocupación. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pavón.